The difference between it and there is, right? We were studying that topic yesterday and you have a homework for today, right? So I want to know if you ladies did the homework. ¿Hicieron la tarea? ¿No la hicieron? Please let me know. Hi, teacher. Natalia, yes. Sorry, teacher. Okay. Vivian, Tania, did you do the homework? No. Okay, Tania, sí. Dime, Vivian. Sorry. ¿No hiciste la tarea? No. It's okay, no worries, I get it. No te preocupes. Es la primera vez que no haces una tarea. No pasa nada. No pasa nada. Okay. Hello, Aura. How are you today? Hello, teacher. Fine. Are you? Excellent. I'm very good. Thanks for asking. Did you do the homework for today? Yes. Ya la busco. Okay, vale. Bueno, voy a presentar entonces la pantalla. Bueno, esto es más bien como una práctica, ¿cierto? La tarea es como más bien trabajo autónomo, ¿sí? Es como para que practiquemos. Igual ustedes saben que siempre la realizamos en clase. Para aclarar dudas, para darle la retroalimentación. So, did was the homework? Creo que ya pueden ver en mi pantalla. Simplemente era entonces, en la primera parte, vamos a hacerlo por puntos, teníamos que seleccionar correcto o incorrecto cada oración, si se está usando bien el there is o si se está usando bien el it is, right? So, we are going to start with number one, says, there's difficult to say, is correct or is it incorrect? Incorrect. What do you think? Is incorrect. Because. Okay. ¿Las demás lo tienen así, incorrecto, o creen que es correcto? It's incorrect, right? That's the answer, es incorrecto. La respuesta es it. It's difficult to say. Vamos a poner aquí como la corrección. Sería it's difficult to say. Es difícil decirlo, no es ay, es difícil decirlo, no. It's difficult to say. And the answer is incorrect. Muy bien, ahora. Number two, there's really raining hard now. Correct or incorrect? Correct. There's really raining hard now. You sure? ¿Las demás qué opinan? ¿Correcto o incorrecto? Is incorrect. Okay. What do you think, Tania? Correct or incorrect? Incorrect. Correct. Good. The answer is incorrect. Sí, esta es incorrect. Profe, pero, o sea, no está lloviendo. The correct will be is. It's really raining hard now. Está, por eso está lloviendo, ¿cierto? No hay. Recuerda que dices cómo está, ¿cierto? Está pasando esto o son esto. Y el there dices hay. Entonces, hay lloviendo ahora. It doesn't make sense. Entonces sería, it's raining, ¿yes? Está lloviendo, it's raining. Si dijera, por ejemplo, there's a lot of rain, sí estaría bien, hay mucha lluvia, rain. Pero el verbo está conjugado, dice, raining, ¿cierto? Lloviendo. Entonces, a ver, it's raining. Number three, it's 6 o'clock and there's dark already. ¿Correct o incorrect? Correct, correct. Are you sure? Las dos partes están correctas. The first part is correct. ¿Qué opinan las demás? And the second part is incorrect. Yes. The sixth part. Very good. So, it's 6 o'clock is correct, right? Las seis o las seis. Usamos el it's como sujeto para referirnos al tiempo. Pero la segunda parte que dice there's dark already es incorrecta, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría entonces there's dark already? ¿Cómo sería esa? It's dark already. Excelente. It's dark already, ¿cierto? Las dos entonces quedan con it's. En una entonces tenemos esta, que sería completamente incorrecta.
¿cierto? Por un error nos queda directamente la oración mala. Aquí sería it's. Está oscuro. Ya. Muy bien. Number four. Sophie says it's time to go. What do you think? Is correct or incorrect? Correct. Correct. Is correct. Muy bien. Sophie says it's time to go. Sofía dice que es tiempo. It's time. ¿Cierto? Es tiempo de irse. Muy bien. Number five. Don't look now, but it's a dragon behind you. What do you think about this one? Incorrect. Correct. Mm-hmm. Incorrect. This one is incorrect, ¿sí? En vez de it, debe ir there is. Dice, no mires ahora, pero hay, there's, hay un dragón detrás tuyo. Ellie sería como, es un dragón, pero el there es hay, ¿sí? Hay algo detrás de ti, entonces uso el there is. Number six, it's not all fun and games. What do you think? Correct. Is correct? Muy bien. No, this one is correct. No todo es divertido y juegos. It's no fun. Yes, it's. Estamos describiendo una situación. No es todo diversión ni juegos. Muy bien. Number seven. It's a good feel on this evening. It's a good feel on this evening. Incorrect. Correct, teacher. Incorrect. ¿Cómo sería entonces la corrección? Uh-huh, muy bien. En vez de it, usamos there, ¿cierto? Hay una buena película en televisión esta tarde. Very good. Number eight. They said there will be snow later. What do you think? Incorrect. Correct. Is incorrect, okay. Algunas la tienen correcta, otras como incorrecta, right? Yes. Bueno, en esta es correcta. Yes. Ellos dicen que habrá nieve más tarde. Sería it si hablamos como tal del clima, que nevará, ¿sí? Cuando hablamos del cambio climático, nevará. Pero tenemos el verbo be, o sea que va a haber. ¿Yes? Si no tuviéramos el be, entonces la respuesta sí sería it. It will snow, nevará más tarde. Pero como tenemos el verbo be, que va a ser en futuro, entonces va a haber nieve, ¿sí? Algo que va a haber, que va a existir. Entonces en este caso por eso es there y no it. ¿Ok? Claro, el primer punto, muchachas, ¿o alguien tiene alguna duda? It's clear. It's clear, ok, bueno, entonces esas son las respuestas. Recuerden corregir si necesitan. ¿Sí? Entonces de pasar al siguiente punto. Voy a borrar entonces aquí ya. Un momento, paso esto por aquí. Vamos a continuar entonces con el punto número 2. This one was actually
very simple. Era lo mismo, solamente que era multiple choice, ¿sí? Y vamos a elegir entonces entre las dos expresiones, si there's or is, right? Entonces lo vamos a hacer ya. Biters, tenemos how many? 8. Ahí nos dan entonces para que cada una haga dos. So, number one, please, Natalia. Natalia, are you there? Teacher, there's a new girl in my class. Can you please repeat it or the or there? There's. There. Yes, that's the answer. Very good. There's a new girl in my class. Hay una nueva niña en mi clase. Excelente. That's the answer. Number two, please, Tania. How far is it to your house? Excellent, very good. In this case, we are talking about the distance, ¿cierto? De la distancia. Recuerden que con la distancia usamos it. ¿Qué tan lejos, cierto? O qué, cuál, sí, ¿qué tan lejos está tu casa? Good. Number three, please, Aura. Is it anything happening? Okay, in this case, the answer is there. ¿Sí? Sí. Is there anything happening? ¿Está algo sucediendo o hay algo sucediendo? Mejor, ¿hay algo sucediendo? ¿Yes? Ajá, bueno, gracias, profesor. Okay, give me one second. I will restructure it. It is anything happening? Is there anything happening? Is there a problem? Yeah, it's there. Sí, sí, usamos la expresión correcta, is there. Number four, Vivian, do you want to participate? Yes, teacher. It's nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you. Es un placer conocerte. Usamos it. Very good. Number five, Natalia, again, please. There's a party at Alfie's tomorrow. Muy bien. Hay una fiesta donde Alfie mañana. Muy bien. Number six, Tania. Is there time for a quick snack before we go? Is there time for a quick snack before we go? Is it time? Okay, in this case, the answer will be is it, yes? Because we are talking about the time. Nos estamos refiriendo al tiempo, yes? Is it. Is there? Oh, no, pero en este caso sí. La respuesta es there. Hay tiempo. Hay tiempo para una merienda rápida antes de irnos. Yes, because we are talking about the availability. Estamos como preguntando por la disponibilidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Entonces, sí, en este caso es una excepción. Usamos is there. Very good. Bueno, entonces aquí están las respuestas de los seis primeros. Vamos a continuar entonces con los dos de abajo. So, number seven. Please, Aura. Is it Sunday tomorrow? Muy bien. Is it? We are talking about a day of a week. So, is it? And finally, number eight, Vivian. Always a lot going on in Barcelona? In this case, it's theirs. There's always a lot going on in Barcelona. Siempre hay algo sucediendo en Barcelona. Going on es sucediendo, sí, pasando algo. Okay. Siempre hay. Okay. Very good. You're very welcome. Excellent job, girls. Muy bien, ya tienen entonces una diferencias. Vamos con el último ejercicio, las oraciones, ¿cierto? Teníamos unas oraciones en desorden, so it's very simple. Number one, please, Natalia. Today it is my birthday. Muy bien. Today,
Ah, bueno, teníamos que colocar la expresión, ¿cierto? Entonces, en este caso, today is my birthday. Muy bien. Number two, Tania, please. Where you are, it is sunny. Muy bien. Yes. Yes. Podemos dejarla así, sí. Where you are, is it sunny? ¿Dónde estás? Está soleado. Muy bien. Number three, Aura. There are lots of people here. There are lots of people here. Yeah. Very good. Hay muchas personas aquí. Excellent. Number four, Vivian, do you want to do it? Yes. Where? Where? Where street? Ok, jugar de estar. ¿Qué sería el sujeto aquí? Street es como un complemento más bien del lugar. What do you think? Where Jean? Yes. Or where there? Where there. Empezamos con where there. Where there. Giant. In the street. In the street, yes. Where there giants in the street. Sí, hubo gigantes en la calle. Muy bien. Where there giants. Number five, Natalia. It was better begin being than at home. Ese than creo que sobra en este caso. Sí. Esta oración es mal. It was better being at home. Sí, nos queda mejor así. Estuvo mejor quedarse en casa o estar en casa. Estuvo mejor estar en casa. Muy bien. And finally, number six, Tania. They are not the holidays until left day. There are no holidays until many days left, right? There are no holidays until many days left. No hay vacaciones hasta unos cuantos días restantes. Excelente. Those are the answers. Very good job, ladies. ¿Alguna pregunta, alguna duda para entonces ya cerrar como esto? ¿O estamos bien? ¿Está claro? Profe, ¿esa última oración puede tener otra, como otro orden? ¿Cómo la tienes tú? There are not many days until left the holidays. Until left holidays. Yeah, the answer is this one. Sí, esa es la más apropiada. Eso mejor dicho es, no hay vacaciones, ¿cierto? Holidays until many days left. Por el significado, ¿sí? Tiene como, digamos, más sentido decirlo así. No hay vacaciones antes, digo, hasta unos cuantos días. It's clear. Okay, good. So, we are going to finish here. Vamos entonces a terminar aquí. Y bueno, yo les envié... un momento. Yes. Vamos entonces ahora. Yo les había enviado un listening practice. Vamos a empezar con ese ejercicio de listening antes de iniciar con el otro tema. Porque necesito que practiquemos también el listening, right? Entonces déjenme esto por acá. Y el listening es este, para que lo tengamos ahí. Se llama Tour of London. Y eso es parte del material que les envié ayer. Vamos a empezar con este antes de iniciar el nuevo tema. Entonces, para que lo tengan ahí. Bueno, so, in this listening we have
two exercises. Tenemos de hecho tres. El primero es como una preparación de vocabulario para que nos familiaricemos, digamos, con vocabulario sobre algunos lugares turísticos de London, right? Vamos a hacer eso. Después vamos a tener un punto donde vamos a organizar estos lugares, ¿sí? Dependiendo del orden en que se menciona. Entonces, si digamos, en el audio ustedes escuchan que primero el tour van a pasar por el Tower of London. Tower of London sería number one. Ahí sí, después van a ir a Big Ben number two. Vamos a escuchar y a prestar entonces atención al orden de los lugares, ¿sí? Y los enumeramos del 1 al 8. Y el último punto es listening comprehension, y eso es comprensión de escucha. Tenemos six questions, o bueno, six statements más bien, y tenemos selección múltiple. Entonces, en la primera, por ejemplo, dice, the tour takes 2, 3, or 4 hours. Entonces, ustedes escuchan si el tour toma 2, 3, o 4 horas y encierran la respuesta correcta. Listo, eso es lo que va a consistir este listening. So, we're going to start with number one. It says, draw a line to match the pictures with the words below. Vamos a colocarlo más bien como en orden. Tenemos entonces eight places, ¿cierto? Las 8 imágenes y los 8 lugares. Vamos entonces a relacionar cada lugar con su imagen. Vamos entonces como a aprender un poco de vocabulario. So, in the first picture, vamos a trabajarlo de manera, vertical, puede ser, yes. Entonces, la primera imagen, what do you think? ¿A qué se ajustaría? Al Big Ben, Oxford Street, London Bus, Tower Bridge, London Eye, Houses of Parliament, Tower of London, or Buckingham Palace. ¿Cuál creen que puede ser? Muy bien. London Bus. Voy a poner aquí un número 1, ¿sí? Good. La segunda imagen, vamos a trabajar de manera vertical. So, the second picture, what do you think? ¿Qué creen que podría ser ese lugar? ¿Qué lugar turístico? ¿Any idea? London Eye. Very good. The London Eye. Entonces, London Eye, picture number 2. Very good. Number 3, la que está al lado del London, Bus. ¿Cuál creen que podría pertenecer? ¿Qué lugar podría ser? Tower Bridge. Tower Bridge, almost, casi. It's Tower of London. Yes? Tower of London. Este de acá. La Torre de Londres. Teacher. Tower of London. Pero yes? Eso no es un puente. No. This one is not. Un puente es un bridge. Sí, pero en la segunda imagen no tenemos un puente. Yo lo veo como un castillo. Sí, pero en este caso se llama la Torre de Londres. Ok. Next one, la de abajo, la que está al lado de London Eye. What do you think? ¿A qué se les asemeja a esa? ¿Any ideas? Okay, this one, number 4, that picture belongs to the Buckingham Palace. Sí, esta de aquí, el Palacio de Buckingham. Esa es la imagen número 4. La siguiente. This one. ¿Cuál creen que pueda ser? Big Ben, Tower Bridge. So, no, Big Ben, no. The Big Ben actually is the last one.
Tower Bridge. Very good. Tower Bridge, number 5. Este sí es un puente. Tower Bridge. The next one. What do you think? Houses of Parliament, maybe. Estamos en la de aquí. Yes. Ah, Oxford Street. Yes, Oxford Street. La calle de Oxford. ¿Sí? Y tenemos ahora solo dos. The next one will be Houses of Parliament, las casas del Parlamento, que es también un lugar turístico de Londres, the number 6. And finally, el lugar, si no es el más reconocido de Londres, que es el Big Ben, ¿cierto? Este reloj grande. El Big Ben. Ay, sorry. Esta era de hecho la 7. Y el último, el 8. Entonces ahí tienen ya la referencia. Okay, so why is this important? Because the vocabulary is going to be mentioned in the listening, ¿sí? De siempre estos listening, que son del British Council, en la preparation task, que es como el pre-listening, siempre se trabaja el vocabulario clave que se va a trabajar en el listening. Son lugares turísticos de Londres, el listening es sobre un tour de Londres. Entonces los van a mencionar y también entonces necesitamos pues tener en cuenta la información para hacer el task number 1, ¿ok? Vamos entonces a pasar ya al listening como tal. Entonces recordemos. El listening lo vamos a escuchar 3 veces, ¿yes? 3 times. Ustedes ya deciden cómo quieren escuchar, si hacen el primero escuchando la primera vez, si hacen el segundo escuchando la segunda, luego la tercera vez comparan las respuestas, o hacen los dos al mismo tiempo a medida que van escuchando. Una estrategia que sirve mucho en los listenings es tomar nota de lo más importante, ¿sí? Saber qué me van a preguntar, obviamente, y tomar nota entonces de los detalles, ¿ok? Expresiones, los lugares en qué momento los mencionan, it's very important. Es tomar nota, ayuda muchísimo en los listening. Para después, pues, comparar las respuestas y retener también la información. Entonces, recuerden, el primer punto simplemente es enumerar from 1 to 8, the order of the places, el orden de cómo van a visitar entonces los turistas, los lugares, qué lugar va primero, segundo, hasta el último lugar. Y la segunda es simplemente comprensión. La primera dice, the tour takes, o sea, cuánto tiempo toma el tour. The second one, at Madame Tussauds, you can see, que se puede ver entonces en este lugar, que es un museo, que se puede ver, see maps of London, models of famous people or famous shops. Oxford Street is a famous street for, porque es famosa la calle de Londres, por drinking tea, por eating o por shopping. The Queen lives at, donde vive la reina. Big Ben is a, que es el Big Ben. And finally, you can see great views of London from, de donde se pueden apreciar las vistas de Londres, desde Oxford Street, the Houses of Parliament, o London Eye, okay? Entonces voy a poner acá el listening. Importante que tengan el listening ahí en la mano porque, pues, voy a tener aquí el drive en esta parte, después la desplazo hacia abajo, pero pues es bueno que ustedes lo tengan ahí para que vayan llenando las respuestas y pues se ajusten al ritmo de como ustedes quieran, escuchan entonces la conversación. Entonces ya lo voy a poner. Un momento. Un momento.
Yes or not? Ladies, can you listen to me? ¿Sí me pueden escuchar? A la profe, sí. Yes, teacher. Sí, les estoy diciendo que si ya están listas para listening. Yes, yes. Or not? Okay. Yes, teacher. Thanks for coming. Voy a poner listen y me confirman si escuchan, por favor. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Can you listen? ¿Sí pueden escuchar? Yes. Okay, perfect. So remember, three times, son tres veces. No more. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this fantastic tour of London by bus. My name's Greg, and I'm your guide this afternoon on our tour of London. As you can see, we're on an open top bus, so you can see all the attractions from your seat, and you don't need to walk anywhere. And please don't worry about the rain. I'm sure it will stop soon. And please ask questions at any time. I have a question. Oh, yes. Do you have extra umbrellas? I mean, if it rains a lot. No, we don't have any extra umbrellas. But don't worry, I'm sure the rain will stop soon. right, okay, so where are we going on our wonderful tour? Well, the tour takes 2 hours and we are going to visit all the famous sites. First, we'll see Madame Tussauds, the museum with wax models of famous people and celebrities. Then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street. After that, we'll see the famous clock, Big Ben, and the Houses of Parliament. As we drive along the river, you'll see the popular attraction, the London Eye, from which you can see the whole city on a sunny day. Then we'll see Tower Bridge and the famous Tower of London before arriving at Buckingham Palace just in time for a cup of tea with the Queen. Is that included in the tour? A cup of tea with the Queen? Well, no, not exactly. But there's a lovely cafe near the palace where you can get a cup of tea. I have another question. Yes? Can we have our money back? We're getting off the bus. Well, you see. This recording was brought to you by the British Council. Okay, we're going to listen the second time. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this fantastic tour of London by bus. My name's Greg, and I'm your guide this afternoon on our tour of London. As you can see, we're on an open top bus, so you can see all the attractions from your seat, and you don't need to walk anywhere. And please don't worry about the rain, I'm sure it will stop soon. And please ask questions at any time. I have a question. Oh, yes. Do you have extra umbrellas? I mean, if it rains a lot. No, we don't have any extra umbrellas. But don't worry, I'm sure the rain will stop soon. right, okay. So where are we going on our wonderful tour? Well, the tour takes 2 hours and we are going to visit all the famous sites. First, we'll see Madame Tussauds, the museum with wax models of famous people and celebrities. Then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street. After that,
we'll see the famous clock, Big Ben, and the Houses of Parliament. As we drive along the river, you'll see the popular attraction, the London Eye, from which you can see the whole city on a sunny day. Then we'll see Tower Bridge and the famous Tower of London before arriving at Buckingham Palace, just in time for a cup of tea with the Queen. Is that included in the tour? A cup of tea with the Queen? Well, no, not exactly. But there's a lovely cafe near the palace where you can get a cup of tea. I have another question. Yes? Can we have our money back? We're getting off the bus. Vamos a escuchar la última parte. But before that, how is it going? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna respuesta ya? ¿Les ha parecido difícil? Las escucho. For me, is difficult. I don't understand good. No for worries. Me. Pero ¿tienes algunas respuestas ya? Yes. Bueno, eso es importante, no te preocupes ahora. Recuerden lo de tomar notas, es importante. ¿Y es Vivian? No he escuchado en ningún momento que digan Big Ben. ¿Really? Visitar Big Ben, no. Yeah, I did. Vas a tratar de escuchar entonces en la última parte, sí lo mencionan, right? ¿Las demás cómo van? Tania, Natalia, how is it going? La primera vez porque tiene un acento diferente. Sí, el acento es británico, ¿sí? El British Council, pues como es British y normalmente los exámenes siempre, todos los exámenes internacionales, los listening son en British, inglés británico. So, it's necessary to be adjusted, ¿sí? Como para irnos también ajustando el acento. No se preocupen si pronto nos quedan algunas malas, igual estamos aprendiendo, ¿sí? Solamente es como para que se vayan familiarizando con el acento y pues mira cómo nos va, ¿okay? Tania, ¿qué ibas a decir? No, igual, que un poquito enredada, pero sí, pues ahí voy. Eso, lo importante es eso, ¿sí? No tienen tampoco pues que tomar todo, no se presionen si no tienen todas las respuestas, no pasa nada. Por ahora lo que les digo, tomar nota de lo importante, eso es una buena estrategia cuando uno empieza con los listenings, ¿sí? E ir comparando las respuestas. Vamos entonces a escuchar la última vez y nos miramos cómo nos va. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this fantastic tour of London by bus. My name's Greg, and I'm your guide this afternoon on our tour of London. As you can see, we're on an open top bus, so you can see all the attractions from your seat, and you don't need to walk anywhere. And please don't worry about the rain, I'm sure it will stop soon. And please ask questions at any time. I have a question. Oh, yes. Do you have extra umbrellas? I mean, if it rains a lot. No, we don't have any extra umbrellas. But don't worry, I'm sure the rain will stop soon. Right, okay, so where are we going on our wonderful tour? Well, the tour takes 2 hours and we are going to visit all the famous sites. First, we'll see Madame Tussauds, the museum with wax models of famous people and celebrities. Then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street. After that, we'll see the famous clock, Big Ben, and the Houses of Parliament. As we drive along the river, you'll see the popular attraction, the London Eye, from which you can see the whole city on a sunny day. Then we'll see Tower Bridge and the famous Tower of London before arriving at Buckingham Palace, just in time for a cup of tea with the Queen. Is that included in the tour?
train? Well, no, not exactly. But there's a lovely cafe near the palace where you can get a cup of tea. I have another question. Yes? Can we have our money back? We're getting off the bus. Well, you see. Wait, run! Everyone off the bus! Ok, so let's check. Vamos a intentar saber cómo nos quedaron las respuestas. Vamos entonces a empezar con el number one. Ok, what is the first place the tourists are going to visit? Tower of London. Okay, someone has a different answer. De pronto alguna respuesta diferente. Madame Museum. London. Okay, Tania. London Eye. Tower of London. Okay, Tania, what is your answer? No, teacher, apenas medio escuché las, el segundo punto. El primero, la verdad, no pude. Okay, no worries. The answer is a number. Number is the Madame Museum, ¿sí? El museo. Very good. Number one. Es el primer lugar que van a visitar, ¿ok? What is the second place? We're going to list. Vamos a ir escuchándolo, ¿sí? Yo los voy orientando. Y verás. This is them. Anywhere. I'm sure it will stop questions at any time. I have a question. Yes, don't have any extra umbrella. The rain will stop soon. right, okay, so where are we going on our wonderful tour? Well, the tour takes 2 hours and we are going to visit all the famous sites. First, we'll see Madame Tussauds. Ahí está el primer lugar. Hours and we are going to visit all the famous sites. First, we'll see Madame Tussauds. He says, first, we're going to Madame Tussauds, right? Did you listen that? Entonces, ese es el primer lugar, Madame Tussauds. Yes? What do you think is the second one? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué tienen de, cómo tienen las respuestas? Tower of London. Okay, Tower of London. Any answer different? Oxford Street. Yes, that's the correct one. Oxford Street. Vamos a escuchar. The museum with wax models of famous people and celebrities. Then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street. Did you listen? Oxford Street is the second place. Then we'll drive along the most famous shopping street in the world, Oxford Street. Oh, yes. Oxford Street is the second one. Number three. What is place number three? Tower of London. Any answer different? Big Ben? Yes. The Big Ben. Let's listen. After that, we'll see the famous clock, Big Ben. After that, we'll see the famous clock, Big Ben. Después de eso, miraremos el famoso reloj, Big Ben. Very good. Listen again that part. We'll see the famous clock, Big Ben. Ahí está, Big Ben. Good. Number four. Houses of Parliament. Parliament. Excellent. Parliament. Yes. That's the answer. The fourth place is Houses of Parliament. Let's listen. And the Houses of Parliament. After that, we'll see the famous clock, Big Ben, and the Houses of Parliament. We'll see the famous clock, Big Ben, and the Houses of Parliament.
los dos juntos, el Big Ben y luego Houses of Parliament. Very good. Place number 5. London Eye. Yes. London Eye. Let's listen. As we drive along the river, you'll see the popular attraction, the London Eye. Ahí está. Sí, when, as we'll, the London Eye. Yes. Listen again. River, you'll see the popular attraction, the London Eye. You'll see the popular attraction, the London Eye. Mirarás la atracción popular, el ojo de Londres. Muy bien. Sí. Ay, un momento, me equivoqué acá. Sí. London Eye is number 5. Number 6. What's the place? Tower Bridge. Muy bien. Tower Bridge. Let's listen. From which you can see the whole city on a sunny day. Then we'll see Tower Bridge and the famous Tower Bridge. Then we'll see Tower Bridge and... Then we'll see Tower Bridge. Tower Bridge, right? So it sits. What is the next one? ¿Cuál es el que sigue? Buckingham Palace. Buckingham Palace or Tower of London? ¿Qué dicen las demás? Tower of London. Uh-huh. Tower of London. Y finalmente Buckingham Palace. And the famous Tower of London before arriving at Buckingham Palace. We're going to the Tower of London before arriving the Buckingham Palace. Vamos a la Torre de Londres antes de llegar, before arriving the Buckingham Palace. Antes de llegar al Palacio Buckingham. Muy bien, that's it. You did an excellent job. Vamos con la segunda, que ya era de comprensión. I'm going to erase this. So number one, the tour takes 2, 3, or 4 hours? 2. 2. Very good. 2 hours. Mm-hmm. At Madame Tussauds, you can see maps of London, models of famous people, or famous shops. 2. Models of famous people. Models of famous people. Mm-hmm. Very good. Number 3, Oxford Street is a famous street for drinking tea, eating, or shopping? Shopping. Shopping, excellent. The Queen lives at Buckingham Palace, the Tower of London, or Tower Bridge? Buckingham Palace. Buckingham Palace, very good. Big Ben is a tour guide, clock, or bridge? Clock. It's a clock, right? It's un reloj. And finally, you can see great views of London from Oxford Street, the Houses of Parliament, or London Eye. London Eye. Le London Eye. Muy bien. Excellent job. Very good. That will be all. ¿Cómo les fue? Bien, regular. Regular, teacher. Regular. Teacher, el primero. Regular. ¿Cómo fue, Natalia, Tania? How it was? It was easy, difficult. Yes. Creo que el primero fue como para adaptarme al acento y ya luego fue mucho más fácil. Yes, sí, de hecho funciona así. La primera vez de un listening es para uno, adecuarse al acento, las expresiones y listo, ¿cierto? Como colocarse en contexto con la conversación. La segunda es para tomar nota e ir entonces ya familiarizándose con las preguntas, comparando la información con lo que me preguntan. Y la tercera ya es para responder y confirmar respuestas. Así es como funciona
las tres veces, ¿cierto? Cuando uno está más avanzado, solamente le colocan dos veces el listening, dos veces y ya. Y uno presentando un examen internacional como es el IELTS, el TOEFL, solamente se escucha un listening una vez y son listenings de hasta 5 minutos. Entonces, en eso uno tiene que tomar nota, toma nota, si no pierde. So, yes. That's pretty good. Hicieron todas muy buen trabajo, entendieron información general, también específica, entonces todas van muy bien en cuanto al listening. Y lo vamos a seguir practicándolo. Bueno, so, we're going to finish for today this. Y les voy a mandar al grupo una tarea. Yo les voy a mostrar que va a ser un reading practice, ¿sí? Una tarea de comprensión lectora. Yo les voy a mandar, les voy a mostrar cómo qué es lo que tienen que hacer y se las mando al grupo. Un momento mientras carga. ¿Qué pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes. Listo. Bueno, entonces les voy a mandar este PDF, este de aquí. Es un reading about the Brazilian Carnival, sobre los carnavales de Brasil. Entonces van a encontrar el de Río de Janeiro, el de São Paulo y el de El Salvador. ¿Sí? Y van a responder estas preguntas, que simplemente es decir si es verdadero o falso. Como pueden ver, son como 20 statements. Leen entonces la información y colocan en los paréntesis si es verdadero o falso. Pero entonces ustedes van a colocar verdadero o falso y cuando la estemos socializando el lunes me van a decir por qué. Entonces digamos que yo digo, ay, la primera que dice Carnival always happens in February. El carnaval siempre sucede en febrero. Yo digo, es falsa. Listo, ¿por qué es falsa? Ah, profe, es falsa porque en el párrafo 1, línea 2, dice esta información. Por ejemplo, aquí dice que es usually in February, ¿cierto? Es usualmente en febrero. No dice que sea siempre, sino usualmente. Entonces es falsa porque dice que es usualmente en febrero, más no general, más no siempre. Entonces eso es reading with evidence, ¿sí? Comprensión lectora con evidencia. No solamente que me coloquen verdadero o falso, sino por qué. Selecciona la parte del párrafo que dice eso. Que también es una estrategia para que mejoren la comprensión lectora, siempre tener como evidencia del texto. Y eso es todo. ¿Clara la tarea, chicas? ¿O alguna pregunta? Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, entonces les voy a mandar la tarea y tienen para que se entretengan sábado y domingo, porque si está como larguita. Está chévere. Ojo con usar traductor. No vayan a traducir todo el texto. Si necesitan usar traductor, que sea palabritas, no todo el texto, porque eso es hacer trampa y aparte la traducción de Google es demasiado mala. ¿Listo? Teacher, yo uso uno que se llama Reverso. Me parece muy bueno si alguien lo quiere usar. El que yo uso es Lingui. Les voy a mandar el link. Es excelente. Ah, sí. Siempre, siempre me ayuda. Yo aprendí mucho con él. Ah, ok. Entonces, regálanos. Les voy a mandar el link por si les interesa. Es muy bueno, muy bueno. Lingui o también el de Cambridge. El traductor de Cambridge también es muy bueno. Ahí les mandé el link. Y listo, chicas. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden entonces la tarea. Gracias, entonces, las mando por el grupo. Que descanse. Sí, y chao a todas. Bye. You're very welcome. ¿Cómo estás? Vivian. See you on Monday.